Pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, el Círculo de Lectura. Yo soy Barbitas y estamos aquí reunidos en la capital del corrido para terminar con la lectura de este. Bueno, no terminar con la lectura, continuar con la lectura de este o de estas maravillosas narraciones extraordinarias. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te interesan, El Pozo y el Péndulo, Edgar Allan Poe. Impia torturum, longas ic turba, furores, sanguinea innocui, nausatiata aluit. Sospite non patria facto, non furineris antro, mors ubi dira fuit vita salusque patent. Cuarteto compuesto para las puertas de un mercado que ha de ser erigido en el emplazamiento del Club de los Jacobinos, en París. Sentía náuseas. Náuseas de muerte. Náuseas de muerte, después de tan larga agonía. Y cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, comprendí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la atroz sentencia de muerte, fue el último sonido reconocible que registraron mis oídos. Después, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció fundirse en un soñoliento zumbido indeterminado que trajo a mi mente la idea de la revolución. Tal vez porque imaginativamente lo confundía con el ronroneo de una rueda de molino. Esto duró muy poco, pues de pronto cesé de oír, pero al mismo tiempo pude ver, aunque con terrible exageración. Vi los labios de los jueces togados de negro, me parecieron blancos, más blancos que la hoja sobre la cual trazo estas palabras, y finos, finos hasta lo grotesco, finos por la intensidad de su expresión de firmeza, de inmutable resolución, de absoluto desprecio hacia la tortura humana. Vi que los decretos de lo que para mí era el destino brotaban todavía de aquellos labios. Los vi tocarse mientras pronunciaban una frase letal. Los vi formar las sílabas de mi nombre y me estremecí, porque ningún sonido llegaba hasta mí. Y en aquellos momentos de horror delirante, vi también oscilar imperceptible y suavemente las negras colgaduras que ocultaban los muros de la estancia. Entonces mi visión recayó en las siete alturas bujías, en las siete altas bujías de la mesa. Al principio me parecieron símbolos de caridad, como blancos y esbeltos ángeles que me salvarían. Pero entonces, bruscamente, una espantosa náusea invadió mi espíritu y sentí que todas mis fibras se estremecían como si hubiera tocado los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en vacíos espectros de cabezas llameantes, y comprendí que ninguna ayuda me vendría de ellos. Como una profunda nota musical penetró en mi fantasía la noción de que la tumba debía ser el lugar más del más dulce descanso. El pensamiento vino poco a poco y sigiloso, del modo que pasó un tiempo antes de poder apreciarlo plenamente. Pero en el momento en el que mi espíritu llegaba por fin a abrigarlo, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Las altas bujías se hundieron en la nada mientras sus llamas desaparecían, y me envolvió la más negra de las tinieblas. Todas mis sensaciones fueron tragadas por el torbellino de una caída en profundidad, como la del alma en el Hades, y llegó el universo, no fue más que silencio, y calma, y noche. Me había desmayado, pero no puedo afirmar que hubiera perdido completamente la conciencia. No trataré de definir lo que me quedaba de ella, y menos de escribirla, pero no la habría perdido por completo, en el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo. Hasta la muerte, hasta la misma tumba, no todo se pierde. O bien, no existe la inmortalidad para este hombre, para el hombre. Cuando surgimos del más profundo de los sopores, rompemos la tela sutil de algún sueño, y sin embargo, un poco más tarde, tan frágil puede haber sido aquella tela, no nos acordamos de haber soñado. Cuando volvemos a la vida después de un desmayo, pasamos por dos momentos. Primero, el del sentimiento de la existencia mental o espiritual. Segundo, el de la existencia física. Es probable que si al llegar al segundo momento pudiéramos recordar las impresiones del primero, estas contendrían multitud de recuerdos del abismo que se abre más atrás. ¿Y ese abismo? ¿Qué es? Como por lo menos distinguir sus sombras de la tumba. Pero si las impresiones de lo que has llamado el primer momento no pueden ser recordadas por un acto de voluntad, ¿no se presentan inesperadamente después de un largo intervalo? Mientras nos maravillamos, preguntamos de dónde procede. Aquel que nunca se ha desmayado
no descubrirá extraños palacios y caras fantásticamente familiares en las brasas del carbón. No contemplará, flotando en el aire, las melancólicas visiones de la mayoría no es capaz, que la mayoría no es capaz de observar. No meditará mientras respira el perfume de una nueva flor. No sentirá exaltarse su mente ante el sentido de una cadencia musical que jamás había llamado ante su atención. Esos frecuentes y reflectivos esfuerzos para recordar, enteacendradas luchas para expresar algún vestigio de ese estado de aparente aniquilación en el cual se había hundido mi alma. Ha habido momentos en los que he vislumbrado el triunfo, breves, brevísimos periodos en los que pude evocar recuerdos que, a la luz de mi lucidez posterior, solo podían referirse a aquel momento de aparente inconsciencia. Estas sombras de recuerdo me muestran borrosamente altas siluetas que me alzaron y me llevaron en silencio, descendiendo, descendiendo, siempre descendiendo. Hasta que un horrible mareo me oprimió a la sola idea de lo interminable de ese descenso. También evocan el vago horror que sentía mi corazón, precisamente a causa de la monstruosa calma que me invadía. Viene luego una sensación de súbita inmovilidad que invade todas las cosas como si aquellos que me llevaban, atroz cortejo, hubieran superado en su descenso los límites de lo ilimitado y descansaran de la fatiga de su tarea. Después de esto, viene a la mente como un desabrimiento y humedad, y luego, todo es locura. La locura de un recuerdo que se afana entre las cosas prohibidas. Súbitamente, el movimiento y el sonido ganaron otra vez mi espíritu. El tumultuoso movimiento de mi corazón y en mis oídos, el sonido de su latir, sucedió una pausa en la que todo era confuso. Otra vez, sonido, movimiento y tacto. Una sensación de hormigueo en todo mi cuerpo, y luego la mera conciencia de existir, sin pensamiento, algo que duró largo tiempo. De pronto, bruscamente, el pensamiento, un espanto estremecedor, y el esfuerzo más intenso por comprender mi verdadera situación. A esto sucedió un profundo deseo de recaer en la insensibilidad. Otra vez, un violento revivir del espíritu, y un esfuerzo por moverme hasta conseguirlo. Y entonces, el recuerdo vivido del proceso, los jueces, las colgaduras negras, la sentencia, la náusea, el desmayo y total olvido de lo que siguió, de todo, los tiempos, lo que en tiempos posteriores y un obstinado esfuerzo me han permitido vagamente recordar. Hasta ese momento no había abierto los ojos, sentí que yacía de espaldas y que no estaba atado. Alargué la mano que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé ahí algún tiempo, mientras trataba de imaginarme dónde me hallaba y qué era de mí. Ansiaba abrir los ojos pero no me atrevía, porque me espantaba esa primera mirada a los objetos que me rodeaban. No es que temiera contemplar cosas horribles, pero me horrorizaba la posibilidad de que no hubiera nada que ver. Por fin, lleno de atroz y angustia mi corazón, abrí de golpe los ojos. Y mis peores suposiciones se confirmaron. Me rodeaba la tiniebla de una noche eterna. Luché por respirar. Lo intenso de aquella oscuridad parecía oprimirme y sofocarme. La atmósfera era de una intolerable pesadez. Me quedé inmóvil, esforzándome por razonar. Evoqué el proceso de la Inquisición, buscando deducir mi verdadera situación a partir de ese punto. La sentencia había sido pronunciada. Tenía la impresión de que desde entonces había transcurrido largo tiempo, pero ni siquiera, por un momento, lo consideré verdaderamente muerto. Semejante suposición, no obstante lo que leemos en los relatos ficticios, es por completo incompatible con la verdadera existencia. ¿Pero dónde? ¿Y en qué situación me encontraba? Sabía que por lo regular, los condenados morían en un auto de fe, y uno de estos acaba de realizarse la misma noche de mi proceso. Me habrían devuelto a mi calabozo a la espera del próximo sacrificio que no se cumplirá hasta varios meses más tarde. Al punto vi que era imposible. En aquel momento había una demanda inmediata de víctimas. Y además mi calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, tenía piso de piedra y la luz no había sido completamente suprimida. Una horrible idea hizo que la sangre se agolpara a torrentes en mi corazón, y por un breve instante recaí la insensibilidad. Cuando me repuse, temblando convulsivamente me levanté, y tendí desatinadamente los brazos en todas direcciones. No sentí nada, pero no me atreví a dar un solo paso, por temor de que me lo impidieran las paredes de la tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros, y tenía la frente empapada de gotas heladas, pero la agonía de la incertidumbre terminó por volverse intolerable. Y cautelosamente me volví adelante, con los brazos tendidos, desorbitados los ojos en el deseo de captar el más débil rayo de luz. Anduve así unos cuantos pasos, pero todo seguía siendo tiniebla y vacío. Respiré con mayor libertad. Por lo menos, parecía evidente que mi destino no era el más espantoso de todos. Ahora,
Pero entonces, mientras seguía avanzando, cautelosamente, resonaron en mi recuerdo los mil vagos rumores de las cosas horribles que ocurrían en Toledo. Cosas extrañas se contaban sobre los calabozos, cosas que yo había tomado por invenciones, pero que no sabía, pero que no por eso eran menos extrañas y demasiado horrorosas para ser repetidas, salvo en voz baja. Me dejarán morir de hambre en este subterráneo mundo de tiniebla, o quizá me aguardaba un destino todavía peor. Demasiado conocía yo el carácter de mis jueces para dudar que el resultado sería la muerte, y una muerte mucho más amarga que la habitual. Todo lo que me preocupaba y me enloquecía era el modo y la hora de esa muerte. Perdón. Mis manos extendidas tocaron por fin un obstáculo sólido. Era un muro, probablemente de piedra, sumamente liso, viscoso y frío. Me puse a seguirlo, avanzando con toda la desconfianza de antiguos relatos me habían inspirado. Pero esto no me daba oportunidad de asegurarme de las dimensiones del calabozo. Ya que daría toda la vuelta y retornaría al lugar de partida sin advertirlo. Hasta tal punto era uniforme y lisa la pared. Busqué, pues, el cuchillo que llevaba conmigo cuando me condujeron a las carreras, a las cámaras inquisitoriales. Había desaparecido y en lugar de mis ropas tenía puesto un sayo de burda estameña. Había pensado hundir la hoja en alguna juntura de la mampostería. ¿What? Al fin de identificar mi punto de partida. Pero que de todos modos, la dificultad carecía de importancia, aunque en el desorden, mi mente me pareció insuperable en el primer momento. Órale, este sí está largo, ¿eh? Arranqué un pedazo del ruedo del sayo, lo puse bien extendido y en ángulo recto, con respecto al muro. Luego de tentar toda la vuelta de mi celda, no dejaría de encontrar el jirón al completar el circuito. Tal es lo que, por lo menos pensé, pues no había contado con el tamaño del calabozo y con mi debilidad. El suelo era húmedo y resbaladizo. Avancé, titubeando un trecho, pero luego trastabillé y caí. Mi excesiva fatiga me indujo a permanecer postrado, y el sueño no tardó en dominarme. Al despertar y extender un brazo, hallé junto a mí un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado exhausto para reflexionar acerca de esto, pero comí y bebí ávidamente. Poco después, reanudé mi vuelta al calabozo. Con mucho trabajo llegué, por fin, al pedazo de estameña. Hasta el momento de cara al suelo había contado 52 pasos. Al reanudar mi vuelta, otros 48. Hasta llegar al trozo de género, había pues un total de 100 pasos. Contando una yarda por cada dos pasos, calculé que el calabozo tenía un circuito de 50 yardas. No obstante, había encontrado numerosos ángulos de pared, de modo que no podía hacerme una idea clara de la forma de la cripta, a la que llamo así, pues no podía impedirme pensar que lo era. Poca finalidad y menos esperanza tenían estas investigaciones, pero una vaga curiosidad me impelía a continuarlas. Apartándome de la pared, resolví cruzar el calabozo por uno de sus diámetros. Avancé al principio con suma precaución, pues aunque el piso parecía de un material sólido, era peligrosamente resbaladizo a causa del limo. Sin embargo, cobré ánimo. Terminé caminando con firmeza, esforzándome por seguir una línea todo lo recta posible. Había avanzado 10 o 12 pasos. En esta forma, cuando el ruedo desgarrado del sayo se me enredó en las piernas, trastabillado, caí violentamente de bruces. En la confusión que siguió la caída, no reparé en un sorprendente detalle, que pocos segundos más tarde, y cuando aún yacía boca abajo, reclamó mi atención. Helo aquí, tenía el mentón apoyado en el piso del calabozo, pero mis labios y la parte superior de mi cara, que aparentemente debían encontrarse a un nivel inferior de la mandíbula, no se apoyaban en nada. Al mismo tiempo me pareció que bañaba mi frente un vapor viscoso, y el olor característico de los hongos podridos penetró en mis fosas nasales. Tendí un brazo y me estremecí al descubrir que me había desplomado exactamente al borde de un pozo circular, cuya profundidad me era imposible descubrir por el momento. Tanteando en la mampostería que bordeaba el pozo, logré desprender un menudo fragmento y lo tiré al abismo. Durante largos segundos escuché cómo repercutía al golpear en su descenso las paredes del pozo. Hubo por fin un chapoteo en el agua, al cual sucedieron sonoros ecos. En ese mismo instante, oí un sonido semejante al abrirse y cerrarse rápidamente de una puerta en lo alto, mientras un débil rayo de luz cruzaba instantáneamente la niebla y volvía a desvanecerse con la misma precipitación. Comprendí claramente el destino que me habían preparado y me felicité de haber escapado a tiempo gracias al oportuno accidente. Un paso más antes de mi caída y el mundo no hubiera vuelto a saber de mí.
La muerte a la que acababa de escapar tenía justamente las características que yo había rechazado como fabulosas y antojadizas en los relatos que circulaban acerca de la Inquisición. Para las víctimas de su tiranía, se reservaban dos espacios de muerte, una llena de horrores sufrimientos físicos, de horrorosos sufrimientos físicos, y otra acompañada de sufrimientos morales todavía más atroces. Yo estaba destinado a esta última. Mis largos padecimientos me habían desequilibrado los nervios, a punto de que bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar, y por eso constituía en todo su sentido el sujeto ideal para la clase de torturas que me aguardaban. Estremeciéndome de pies a cabeza, me arrastré hasta volver a tocar la pared, resuelto a aparecer ahí antes que arriesgarme otra vez a ver los horrores de los pozos, ya que mi imaginación concebía ahora más de uno, situados en distintos lugares del calabozo. De haber tenido otro estado de ánimo, tal vez me hubiera alcanzado el coraje para acabar de una vez con mis desgracias, precipitándome en uno de esos abismos, pero había llegado a convertirme en el peor de los cobardes, y tampoco podía olvidar lo que había leído sobre esos pozos, esto es, que su horrible disposición impidía que la vida se extinguiera de golpe. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto durante largas horas, pero finalmente acabé por adormecerme. Cuando desperté, otra vez, había a mi lado un pan y un cántaro de agua. Me consumí una seda ardiente y de un solo trago vací el jarro. El agua debía de contener alguna droga, pues apenas lo hube bebido, me sentí irresistiblemente adormilado. Un profundo sueño cayó sobre mí, un sueño como el de la muerte. No sé, en verdad, cuánto duró, pero cuando volví a abrir los ojos, los objetos que me rodeaban eran visibles, gracias a un resplandor sulfuroso, cuyo origen me fue imposible determinar al principio. Pude contemplar la extensión y el aspecto de mi cárcel. Mucho me había equivocado sobre su tamaño. El circuito completo de los muros no pasaba de unas 25 yardas. Durante unos minutos esto me llenó de una vana preocupación. Vana, sí, pues nada podía tener menos importancia en las terribles circunstancias que me rodeaban que las simples dimensiones del calabozo. Pero mi espíritu se interesaba extrañamente en nimiedades, y que esforcé por descubrir el error que había podido cometer en mis medidas. Por fin se me reveló la verdad. En la primera tentativa de exploración había contado 52 pasos hasta el momento en que caía al suelo. Sin duda, en ese instante me encontraba a uno o dos pasos del jirón de este meñe, es decir, que había cumplido casi completamente la vuelta del calabozo. Al despertar de mi sueño, debí emprender el camino en dirección contraria, es decir, volviendo sobre mis pasos. Y así fue como supuse que el circuito me dio el doble de su verdadero tamaño. La confusión de mi mente me impidió reparar entonces que había empezado mi vuelta teniendo la pared a la izquierda y que la terminé teniéndola a la derecha. También me había engañado sobre la forma del calabozo. Al tantear las paredes había encontrado numerosos ángulos, deduciendo así que este lugar representaba una gran irregularidad. Tan potente es el efecto de las tinieblas sobre alguien que despierta de la letargía o del sueño. Los ángulos no eran más que unas ligeras depresiones o entradas a diferentes intervalos. Mi prisión tenía forma cuadrada. Lo que había tomado por mampostería resultaba ser hierro o algún otro metal, cuyas enormes planchas, al unirse y soldarse, ocasionaban las depresiones. La entera superficie de esta celda metálica aparecía toscamente pintarrajeada, con todas las horrorientes y repugnantes imágenes que la sepulcral superstición de los monjes había sido capaz de concebir. Las figuras de demonios amenazantes, de esqueletos y otras imágenes todavía más terribles, recubrían y desfiguraban los muros. Reparé en que las siluetas de aquellas monstruosidades estaban bien delineadas, pero que los colores parecían borrosos y vagos, como si la humedad de la atmósfera los hubiera afectado. Noté asimismo que el suelo era de piedra. En el centro se abría el pozo circular de cuyas fauces abiertas, como si bostezara, acababa de escapar, pero no había ningún otro en el calabozo. Vi todo esto sin mucho detalle y con gran trabajo, pues mi situación había cambiado grandemente en el curso de mi sopor. Yacía ahora de espaldas, completamente estirado sobre una especie de bastidor de madera. Estaba firmemente amarrado por una larga banda que parecía un círculo. ¡Un cíngulo! Pasaba dando muchas vueltas por mis miembros y mi cuerpo, dejándome solamente en libertad la cabeza y el brazo derecho, que con gran trabajo podía extender hasta los elementos colocados en un plato de barro a mi alcance. Para mayor espanto, vi que se habían llevado el cántaro de agua. Y digo espanto porque la más intolerable sed me consumía. Por lo visto, la intención de mis torturadores era estimular esa sed, pues la comida del plato consistía en carne sumamente condimentada. Mirando hacia arriba observé el techo de mi prisión. Tendría unos 30 o 40 pies de alto, y su construcción se asemejaba a la de los muros.
En uno de sus paneles apareció una extraña figura que se apoderó por completo de mi atención. La pintura representaba el tiempo, tal como se lo suele figurar, salvo que, en vez de guadaña, tenía lo que me pareció la pintura de un pesado péndulo, semejante a los que vemos en los relojes antiguos. Sin embargo, algo en la apariencia de aquella imagen me movió a observarla con más detalle, mientras la miraba directamente de abajo hacia arriba, pues se encontraba situada exactamente sobre mí. Tuve la impresión de que se movía. Un segundo después, esta impresión se confirmó. La oscilación del péndulo era breve y naturalmente lenta. Lo observé durante un rato, con más perplejidad que temor. Cansado al fin de contemplar su monótono movimiento, volví los ojos a los restantes objetos de la celda. Un ligero ruido atrajo mi atención, y mirando hacia el piso, vi cruzar varias enormes ratas. Habían salido del pozo, que se hallaba al alcance de mi vista sobre la derecha. Aún entonces, mientras las miraba, siguieron saliendo en cantidades presurosas y con ojos famélicos, atraídas por el olor de la carne. Me dio mucho trabajo ahuyentarlas del plato de comida. Había pasado una media hora, quizá una hora entera, pues solo tenía una noción imperfecta del tiempo, antes de volver a fijar los ojos en lo alto. Lo que entonces vi me confundió y me llenó. Lo que entonces vi me confundió y me llenó de asombro. La carrera del péndulo había aumentado. Aproximadamente en una yarda, como consecuencia natural, su velocidad era mucho más grande. Pero lo que me perturbó fue la idea de que el péndulo había descendido perceptiblemente. Perceptiblemente. Noté ahora, es inútil agregar con cuánto horror, que su extremidad inferior estaba constituida por una media luna de reluciente acero, cuyo largo de punta a punta alcanzaba un pie. Aunque afilado como una navaja, el péndulo parecía macizo y pesado. Desde el filo se iba ensanchando hasta rematar en una ancha y sólida masa. Se encontraba fijo a un pesado vástago de bronce, y todo el mecanismo silbaba al balancearse en el aire. Ya no me era posible dudar del destino que me había preparado el ingenioso, el ingenio de los monjes para la tortura. Los agentes de la Inquisición habían advertido mi descubrimiento del pozo. El pozo, sí, cuyos horrores estaban destinados a un recusante tan obstinado como yo. El pozo, símbolo típico del infierno, última tule de los castigos de la Inquisición. Según los rumores que corrían, por el más casual de los accidentes, había evitado caer en el pozo, y bien sabía que la sorpresa, la brusca precipitación en los tormentos, constituían una parte importante de las grotescas muertes que tenían lugar en aquellos calabozos. No habiendo caído en el pozo, el demoníaco plan de mis verdugos no contaba con precipitarme por fuerza, y por eso, ya que no quedaba otra alternativa, me esperaba ahora un final indiferente y más apacible. ¡Más apacible! Casi me sonreí en medio del espanto de pensar en semejante aplicación de la palabra. ¿De qué vale hablar largas horas de un horror más que mortal, durante las cuales conté las zumbantes oscilaciones del péndulo, pulgada a pulgada, con un descenso que solo podía apreciarse después de intervalos que parecían sigilos? Más y más ibas aproximando. Pasaron días, puede ser que hayan pasado muchos días, antes de que oscilara tan cerca de mí que parecía manicarme con su acre aliento. El olor del afilado acero penetraba en mis sentidos. Supliqué, fatigado al cielo con mis ruegos, para que el péndulo descendiera más velozmente. Me volví loco, me exasperé, e hice todo lo posible por enderezarme y quedar en el camino del horrible. De la horrible cimitarra, y después caí en una repentina calma y me mantuve inmóvil, sonriendo aquella brillante muerte como un niño a un bonito juguete. Siguió otro intervalo de total insensibilidad. Fue breve, pues al resbalar otra vez en la vida, noté que no se había producido ningún descenso perceptible del péndulo. Podía, sin embargo, haber durado mucho, pues bien sabía que aquellos demonios estaban al tanto de mi desmayo, que podían haber detenido el péndulo a su gusto. Al despertarme, me sentí inexpresablemente enfermo y débil, como después de una prolongada inanición. Aún en la agonía de aquellas horas, la naturaleza humana ansiaba alimento. Con un penoso esfuerzo alargué el brazo izquierdo, lo que me permitía mis ataduras, y me apoderé de una pequeña cantidad que habían dejado las ratas. Cuando me llevaba una porción a los labios, pasó por mi mente un pensamiento apenas esbozado de alegría, de esperanza. Pero, ¿qué tenía yo que ver con la esperanza? Era aquel, como digo, un pensamiento apenas formado.
Muchos así tiene el hombre que no llegan a completarse jamás. Sentí que era de alegría, de esperanza, pero sentí al mismo tiempo que acababa de extinguirse en plena elaboración. Vanamente luché por alcanzarlo, por recobrarlo. El prolongado sufrimiento había aniquilado casi por completo mis facultades mentales ordinarias. No era más que un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto, con mi cuerpo extendido. Vi que la media luna estaba orientada de manera a cruzar la zona del corazón. Desgarraría la estameña de mi sayo. Retornaría para repetir la operación, otra vez, a pesar de su carrera terriblemente amplia, 30 pies o más, era, y la silbante violencia en su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro. Todo lo que haría durante varios minutos sería cortar mi sayo. A esa altura de mis pensamientos, debí hacer una pausa, pues no me atrevía a prolongar mi reflexión. Me mantuve en ella, pertinazmente fija la atención, como si al hacerlo pudiera detener en ese punto el descenso de la hoja de acero. Me obligué a meditar acerca del sonido que haría la media luna cuando pasara cortando el género, y en especial la especial sensación de estremecimiento que produce en los nervios el roce de una tela. Pensé en todas estas frivolidades hasta el límite de mi resistencia. Bajaba. Seguía bajando suavemente. Sentí un frenético placer de comparar su velocidad lateral con la del descenso. A la derecha, a la izquierda, hacia los lados, con el ayudo de un espíritu maldito, hacia mi corazón, con el paso sigiloso de un tigre. Sucesivamente reía carcajadas y clamé, según que una u otra idea me dominara. Bajaba, seguro incansable, bajaba. Ya pasaba vibrando a 3 pulgadas de mi pecho. Luché con violenta furiosamente para soltar mi brazo izquierdo, que solo estaba libre a partir del codo. Me era posible llevar la mano desde el plato, puesto a mi lado hasta la boca, pero no más allá. De haber roto las ataduras arriba del codo, hubiera tratado de detener el péndulo, pero lo mismo hubiera sido pretender atajar un ataúd. Atajar una luz. Bajaba, sin cesar, inevitablemente bajaba. Luché jadeando a cada oscilación. Me encogía convulsivamente en cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su carrera hacia arriba o abajo, con la ansiedad de la más inexpresable desesperación. Mis párpados se cerraban espasmódicamente cada descenso, aunque la muerte hubiera sido para mí un alivio. ¡Ah, inefable! Pero cada uno de mis nervios estremecía. Sin embargo, al pensar que el más pequeño deslizamiento del mecanismo me precipitaría aquel reluciente, afilado eje contra mi pecho, era la esperanza la que hacía estremecer mis nervios y contraer mi cuerpo. Era la esperanza, esa esperanza que triunfa aún en el potro del suplicio, que susurra al oído de los condenados a muerte, hasta en los calabozos de la Inquisición. Vi que después de 10 o 12 oscilaciones, el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el mismo momento que hice esa observación, invadió mi espíritu toda la penetrante calma concentrada con la desesperación. Por primera vez en muchas horas, quizá días, me puse a pensar. Acudió a mi mente la noción de que la banda, o cíngulo que me ataba, era de una sola pieza. Mis ligaduras no estaban constituidas por cuerdas separadas. El primer roce de la afiladísima media luna sobre cualquier porción de la banda bastaría para soltarla. Con ayuda de mi mano izquierda, podría desatarme del todo. Pero cuán terrible, en ese caso, la proximidad del acero. Cuán letal el resultado de la más leve lucha. Y luego, era verosímil que los esbirros del torturador no hubieran previsto y prevenido esa posibilidad. Cabía pensar que la atadura cruzara mi pecho en el justo lugar por donde pasaría el péndulo. Temeroso de descubrir que mi débil y al parecer postrera esperanza se frustraba, levanté la cabeza lo bastante para distinguir con claridad mi pecho. El cíngulo envolvía mis miembros, mi cuerpo en todas direcciones, salvo en el lugar donde pasaría el péndulo. Apenas había dejado caer hacia atrás la cabeza cuando relampagó en mi mente, algo que solo puedo describir como la informe mitad de aquella idea de liberación a la que he aludido previamente, y de la cual solo una parte flotaba inciertamente en mi mente cuando llevé la comida a mis ardientes labios. Mas ahora el pensamiento completo estaba presente, débil, apenas sensato, apenas definido, pero entero. Inmediatamente, con la nerviosa energía de la desesperación, procedí a ejecutarlo. Durante horas y horas, cantidad de ratas habían pululado en la vecindad inmediata del armazón de madera sobre el cual me hallaba. Aquellas ratas eran salvajes, audaces, famélicas.
Sus rojas pupilas me miraban, centellantes, como si esperaban verme inmóvil para convertirme en su presa. ¿A qué alimento? Pensé. Las han acostumbrado en el pozo. A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, ya habían devorado el contenido del plato, salvo unas pocas sobras. Mi mano se había agitado como un abanico sobre el plato, pero la larga, la regularidad del movimiento, les hizo perder su efecto. En su voracidad, las odiosas bestias me clavaban sus afiladas garras en los dedos, tomando los fragmentos de la aceitosa y especiada carne que quedaba en el plato. Froté con ellos mis ataduras, ahí donde era posible alcanzarlas, y después, apartando mi mano del suelo, permanecí completamente inmóvil, conteniendo el aliento. Los hambrientos animales se sintieron primeramente aterrados y sorprendidos por el cambio. La cesación de movimiento, retrocedieron llenos de alarma, y muchos se refugiaron en el pozo. Pero esto no duró más de un momento, no en vano había yo contado con su voracidad. Al observar que seguía sin moverme, una o dos de las más atrevidas saltaron al bastidor de madera y olfatearon el cíngulo. Esto fue como la señal para que todas avanzaran. Salían del pozo corriendo en renovados contingentes, se colgaron de la madera, corriendo por ella, y saltaron a centenares sobre mi cuerpo. El acompasado movimiento del péndulo no las molestaba para nada. Evitando sus golpes, se precipitaban sobre las untadas ligaduras. Se apretaban, pululaban sobre mí en grandes cantidades, cada vez más grandes. Se retorcían cerca de mi garganta, sus frías hocicos buscaban mis labios. Yo me sentía ahogar bajo su creciente peso, un asco para el cual no existe nombre que en este mundo llenaba mi pecho y helaba, con su espesa viscosidad, mi corazón. Un minuto más, sin embargo, y la lucha terminaría. Con toda claridad percibí que las ataduras se aflojaban. Me di cuenta de que debían estar rotas en más de una parte, pero con una resolución que excedía al humano, me mantuve inmóvil. No había errado mis cálculos, ni sufrido tanto en vano. Por fin sentí que estaba libre. El cíngulo colgaba en tiras a los lados de mi cuerpo, pero ya el paso del péndulo alcanzaba mi pecho. Había dividido la estameña de mi sayo y cortaba ahora la tela de la camisa. Dos veces más pasó sobre mí y un agudísimo dolor recorrió mis nervios. Pero el momento de escapar había llegado. Apenas agité la mano, mis libertadores huyeron en tumulto. Con un movimiento regular, cauteloso y encogiéndome todo lo posible, me deslicé lentamente fuera de mis ligaduras, más allá del alcance de la cimitarra. Por el momento, al menos, estaba libre. Libre y en las garras de la Inquisición. Apenas me había apartado de aquel lecho de horror para ponerme pie en el piso de piedra, cuando cesó el movimiento de la diabólica maniquea y la vi subir, movida por una fuerza invisible, hasta desaparecer más allá del techo. Aquello fue una lección que debí tomar desesperadamente a pecho. Indudablemente espiaban cada uno de mis movimientos. Libre. Apenas sí había escapado a la muerte bajo la fortuna de una tortura, para ser entregado a otra que sería peor aún que la misma muerte. Pensando en eso, pasé nerviosamente los ojos por las barreras de hierro que me encerraban. Algo insólito, un cambio que al principio no me fue posible apreciar claramente. Se había producido en el calabozo, durante largos minutos, sumido en una tenebrosa y vaga abstracción. Me perdí en vanas y desviladas conjeturas. En estos momentos pude advertir por primera vez el origen de la sulfurosa luz que iluminaba la celda. Procedía de una fisura de media pulgada de ancho, que rodeaba por completo el calabozo al pie de las paredes, las cuales parecían, y en realidad estaban, completamente separadas del piso. A pesar de todos mis esfuerzos, me fue imposible ver nada a través de la abertura. Perdón. Al ponerme otra vez de pie, comprendí de pronto el misterio del cambio que había advertido en la celda. Ya he dicho que si bien las siluetas de las imágenes pintadas en los muros eran suficientemente claras, los colores parecían borrosos e indefinidos. Pero ahora, esos colores habían tomado un brillo intenso y sorprendente, que crecía más y más y daba a aquellas espectrales y diabólicas imágenes un aspecto que hubiera quebrantado los nervios más resistentes que los míos. Ojos demoníacos de una salvaje y aterradora vida me contemplaban fijamente desde mil direcciones donde ninguno había sido antes visible y brillaban con el cardenio resplandor de un fuego que mi imaginación no alcanzaba a concebir como irreal. ¡Irreal! Al respirar llegó a mis narices el olor característico del vapor que surgía del hierro recalentado. Aquel olor sofocante invadía más y más la celda. Los sangrientos horrores representados en las paredes empezaron a ponerse rojos. Yo jadeaba, tratando de respirar. Ya no me cabía duda sobre la intención de mis torturadores. Ah, los más implacables, los más demoníacos entre los hombres, los cristianos. Corrí hacia el centro de la celda, alejándome del metal ardiente, al encarar mi pensamiento la horrible destrucción que me aguardaba. La idea de la frescura del pozo
invadió mi alma como un bálsamo. Corrí hasta su borde mortal, esforzándome a mirar hacia abajo. El esplendor del ardiente techo iluminaba sus más recónditos huecos. Sin embargo, durante un horrible instante, mi espíritu se negó a comprender el sentido de lo que veía. Pero al fin, ese sentido se abrió paso, avanzó un poco más hasta mi alma, hasta arder y consumirse en mi estremecida razón, y poder expresarlo, oh espanto, todo menos eso. Con un alarido, salté hacia atrás y hundí mi cara en las manos, sollozando amargamente. El calor crecía rápidamente, y una vez más, miré a lo alto, temblando como un ataque de calentura. Un segundo cambio acababa de producirse en la celda, y esta vez, el cambio tenía que ver con la forma. Al igual que antes, fue inútil que me esforzara por apreciar o atender inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Pero mis dudas no duraron mucho. La venganza de la Inquisición se aceleraba. Después de mi doble escapatoria, y ya no habría más pérdida de tiempo por la parte del Rey de los Espantos. Hasta entonces, mi celda había sido cuadrada. De pronto, vi que dos de sus ángulos de hierro se habían vuelto agudos, y los otros dos, por consiguiente, obtusos. La horrible referencia se acentuaba rápidamente, con un resonar profundo y quejumbroso. En un instante, el calabozo cambió su forma por la de un rombo, pero el cambio no se detuvo ahí, y yo no esperaba ni deseaba que se detuviera. Podría haber pegado a mi pecho las rojas paredes como si fueran vestiduras de eterna paz. ¡La muerte!, clamé. Cualquier muerte menos la del pozo. Insensato. ¿Acaso no era evidente que aquellos hierros al rojo tenían por objeto precipitarme en el pozo? ¿Podría acaso resistir su fuego? Y si lo resistiera, ¿cómo ponerme a su presión? El rombo se iba jatando cada vez más, con una rapidez que no me dejaba tiempo para mirar. Su centro y, por tanto, su diámetro. Su diámetro mayor llegaba ya sobre el abierto abismo. Me eché hacia atrás, pero las movientes paredes me obligaron irresistiblemente a avanzar. Por fin no hubo ya piso en el calabozo, ni una pulgada del asidero para mi chamuscado y convulso cuerpo. Cesé de luchar, pero la agonía de mi alma se expresó en un agudo, prolongado alarido, final de desesperación. Sentí que me tamboleaba al borde del pozo, y desvié la mirada. Y oí un discordante clamoreo de voces humanas. Resonó un poderoso toque de trompetas. Escuché un áspero chirriar semejante al de mis truenos. Las terribles paredes retrocedieron. Una mano tendida sujetó mi brazo, en el instante que, desmayado, me precipitaba al abismo. Era la del general Lasalle. El ejército francés acababa de entrar en Toledo. La Inquisición estaba en poder de sus enemigos. Y bueno, quiero aprovechar este paréntesis cultural para decirles que ya somos 84 pelados y peladas en este canal, en este proyecto que empezó hace un par de meses. La verdad, en un término digital, ¿no?, donde estamos acostumbrados a ver puro mediocre con millones de seguidores hablando mierda, 84 suena algo muy poco, muy pequeño, ¿no? Pero la verdad, para mí, se me hace un número bastante interesante, güey, porque lo dije cuando éramos 60, lo digo ahorita que somos 80, casi 90, y lo voy a seguir repitiendo, seamos los que seamos, güey. Si hacemos una fiesta y nos juntamos todas las 84 personas en la calle, nos avientan a la patrulla, bata. O sea, ya no vamos a hacer una congregación ni una reunión, vamos a hacer un meeting, cabrón. ¿Sí me entiendes? Entonces, suenan pocos, pero somos un chingo. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por, pues, por ser ustedes. Muchas gracias por apoyar el proyecto. Muchas gracias por suscribirse, por sus comentarios, por sus likes, por sus mentadas de madre. Todas son bien recibidas y siempre serán en pro de beneficiar o de mejorar este canal. Aprovechando el momento, le quiero mandar un saludo a nuestros nuevos, bueno, a uno que sí estoy seguro que no le he dicho nada, a Mateo Lacroix. Mateo Lacroix. Mateo Lacroix, Lacroix. Perdóname, ñero, soy mexicano, no sé leer francés. Mateo Lacroix, Lacroix. Y no me acuerdo si le mandé saludos a mi compa John Padilla, que esos son los últimos dos que me aparecen en la información de YouTube. Muchas gracias de veras por sus comentarios, por sus likes y por sus suscripciones. Sigamos haciendo esto. Sigamos repartiendo cultura.
No preparé lo que iba a decir, simplemente lo estoy diciendo. Así que sigamos con lo que nos truje, Chencha. El retrato oval. Al castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza, en vez de permitirme, maladamente herido como estaba, de pasar una noche al ras, era uno de esos edificios, mezcla de grandeza y melancolía, que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporalmente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados, de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones de la arquitectura caprichosa del castillo hacia el inevitable. De la que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada. Encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera. Y abrir completamente las cortinas de negro, terciopelo, guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Lo quise así para poder al menos, si no podía reconciliar el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de esas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada, en que se criticaban y analizaban. Leí largo tiempo. Contemplé las pinturas religiosas, devotamente. Las horas huyeron rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojara la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón, que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar en mi espíritu una contemplación más fría y más serena. Al cabo de unos momentos miré nuevamente al lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiera querido, que el primer rayo de luz, al caer sobre el lienzo, había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. Ya se despertaron las vecinas. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en ese estilo que se llama, el lenguaje técnico, estilo de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Sully, en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendían en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado, y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuera ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisionomía, lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiera tomado la cabeza por la de una persona viva. Empeoró los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco. No me permitieron dudar ni un solo instante, abismado en estas reflexiones. Permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme, lleno de terror y respeto. Volví el candelabro a su primera posición, y habiéndose apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval, y leí la extraña singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como el amable.
que en una mala hora amó al pintor y se desposó con él. Ora, él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte de sus amores. Ella, joven de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo amándolo todo. No, odiando más que el arte, que era su rival, no teniendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que arrebataban el amor de su dorado. Terrible impresión causó la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarlo, mas era humilde y sumisa, y se sentó pacientemente, durante largas semanas, en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil ensueños, tanto que no veía que la luz penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada, secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vino, en vivo y ardiente, placer de su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día se tornaba más débil y desanimada. Y en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin y al cabo, cuando el trabajo tocaba su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con el que tomaba su trabajo, y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aún para mirar el rostro de su esposa, y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo se borraban de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Cuando muchas semanas hubieran transcurrido, y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques, y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado, pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror y gritó con voz terrible: «En verdad, esta es la vida misma». Se volvió bruscamente para buscar a su bien amada. Estaba muerto.